middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and now I'm older, but I do it all again. Getting drunk on the train track, way back when we draw our first cigarettes. Oh, hola compañeros, aquí estamos con motivo del Día Nacional de la Moto en Santa Cruz de Tenerife. Nos estamos encontrando con el amigo Del. Hola Del, ¿qué tal? Hola, bien, bien. ¿Cómo está usted? Aquí estamos. Mira, bueno, el amigo Del es un especialista en sidecar. Y como la semana pasada salimos en el programa de Moto Experiencia con el reportaje de sidecar, pues me llamó la atención el tema y vamos a hacerle una mini entrevista aquí al amigo. Presenta a tu compañero. Esto es Noel College, es mi copiloto, es un buen amigo mío aquí en Tenerife, que me encuentra hace 2 años. Él también tiene mucha experiencia antes en Inglaterra, en los años 80, con la sidecar, pero modelo más moderno, y también tiene experiencia como copiloto. Entonces ahora, nosotros vivo aquí en Tenerife, y siempre sale cada 2 semanas a los circuitos de karting, y hace un poco de entrenamiento y disfruto del día, ¿no? Muy bien. ¿Y tienes aquí sitio donde competir? ¿Hay más compañeros? ¿Hay otros sidecar con los no, que compiten? No, porque es el único aquí en las Islas Canarias. No hay ningún otro. Ah, muy bien. Es el primero. O sea, que lo hacen, corren un poco en sentido de demostración o de exposición. Pero también nosotros quiero, si es posible, participar en las subidas con los coches. Ah, muy bien. Transportamos de coche de carrera de rally y demás. Solo como exposición. Exacto. No. Muy bien. Pero hasta ahora, nosotros no tenemos muchos éxitos con la gente que organiza la cosa por eso, porque ellos no saben exactamente cómo funciona la sidecar y cómo va. Claro, claro. Nosotros necesitamos más contactos por eso también en el coche. Bueno. Y pregunto si nosotros puedes hacer o licencia o algo por eso, seguro, no sé, pero las subidas, sí, ¿eh? Impresionante, ¿no? Impresionante. Pues muy bien, Del, muchas gracias, de nada. Mucha suerte y haremos nuestro granito de arena para que se te conozca aquí un poquito más en Canarias. Bueno, de acuerdo, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Y por supuesto, como no podía faltar, aquí nos damos un paseíto por el stand de Canapso, que está presentando las novedades de este año, las nuevas 7,5 y 800,5. De acuerdo. Que de verdad que están espectaculares. She's a wild one over here. She's a wild one. Oh, she's a wild one. Oh.